Ya está funcionando a pleno rendimiento la nueva jefatura de la policía local en la barriada de la Asunción, avenida de la Universidad, justo entre la Comisaría de Policía Nacional y la Universidad. Es un edificio moderno y dotado de la mejor infraestructura para poder hacer así más fácil y eficaz la labor policial hacia la ciudadanía. En ese edificio, con una superficie construida de unos 4.200 metros cuadrados, cuenta con dos plantas. Se encuentra la oficina de inspección de guardia, desde la que se investigan accidentes de tráfico y potenciales delitos contra la seguridad vial. Igualmente, se ubican en el mismo las oficinas de objetos perdidos, el grupo Mike de Biogen, las oficinas para trámites con armas de aire comprimido y la plana mayor administrativa del cuerpo, amén de otros departamentos necesarios para llevar a buen término las muchas exigencias del día a día. Toda la plantilla afronta con ilusión este paso futuro para la policía, pero también y muy especialmente para toda la ciudadanía que podrá disfrutar de mejores servicios. Así, en la planta baja se sitúan zonas de atención al ciudadano, sala de espera, oficina de objetos perdidos, inspección de guardia, aseos, vestuario, protección civil, vigilantes municipales y zona de detenidos, entre otros usos. Por su parte, la parte superior alberga despacho y dependencia administrativa, sala de control de tráfico y de plana mayor, la sala de coordinación municipal, CECOPAL, gabinete de seguridad vial, grupo de investigación o estancia de reuniones, entre otras cosas. Mientras, el sótano se destina a aparcamiento de vehículos y motos, dispensario de emisora, archivo, taller, así como distintas estancias que albergan instalaciones y zonas de circulación. Las obras de esta jefatura se iniciaron en el 2009, pero al año siguiente se paralizaron porque la subvención recibida para esta actuación se destinó a otros gastos municipales. En 2014 se retomó la obra con otra empresa, aunque ésta acabó marchándose al año siguiente, alegando impagos por parte del ayuntamiento. Finalmente, en 2021 se procedió a licitar la conclusión de las obras y con posterioridad se procedió a la ejecución de la urbanización y a la compra del mobiliario necesario para la apertura de estas nuevas instalaciones policiales. El Ayuntamiento de Jerez ha iniciado un proceso para dotar a la policía local de un mayor nivel de informatización. Según un informe de los servicios informáticos municipales elaborado en 2021, se advertía que este cuerpo tenía un bajo nivel de informatización y alertaba que los sistemas que utilizaban no estaban lo suficientemente integrados en los sistemas de información municipales. Por este motivo, se ha iniciado un proceso de licitación con el que se pretende adquirir un software de gestión policial y su integración en el sistema informático del Ayuntamiento de Jerez. Ya en una fase posterior, se pretende que este programa sirva para que este cuerpo pueda transmitir la información a la ciudadanía mediante una aplicación que el Ayuntamiento ha contratado en otro procedimiento de licitación que está a punto de acabar. Según se recoge en el proyecto, el objetivo de la contratación de este nuevo programa de gestión es el de garantizar que se eviten los problemas existentes en la actualidad por la disparidad de las distintas fuentes de información que actualmente tiene la policía. De este modo, se pretende contar con una herramienta que facilite el acceso a las distintas bases de datos, Dirección General de Tráfico y otras administraciones públicas fundamentalmente. De este modo, se tratará de mejorar la operatividad diaria de la policía local con la informatización integral de sus actividades habituales. Y en una fase posterior, se permitirá que pueda mejorarse la información que transmite a la ciudadanía mediante un apartado de seguridad ciudadana en la plataforma Smart City que está poniendo en marcha el ayuntamiento. El coste de esta contratación, que se financiará con fondos europeos EDUSI, será de unos 70.000 euros aproximadamente.